Muy buenas noches, bienvenidos una vez más a una emisión aquí en Alba Noticias. A continuación presentamos los titulares. Titulares. A continuación, Jorge Andrés Hechen, candidato a la alcaldía de Neiva, contará en Alba Noticias con la democracia sobre sus propuestas electorales. Transeúntes preguntan a los candidatos de la alcaldía de Neiva en el opinómetro de la semana. Padres de familia preocupados por la calidad de alimentos que se brindan en el programa de alimentación escolar en el Ángel María Paredes, sede Calisto. El coronel de la Policía Metropolitana de Neiva, Domingo Alfredo López, confirmó que Neiva ha tenido una reducción en homicidios. Hinchas del Atlético Huila dieron a conocer sus posturas frente a los resultados que ha tenido el equipo en los últimos encuentros. Al finalizar, Atlético Huila sigue cediendo puntos y esta vez en casa, luego del compromiso entre la Equidad. El Gaula Militar ha logrado la captura de 17 personas en lo corrido del año, presuntamente vinculados a delitos de extorsión. En Alba Noticias con la Democracia tenemos como invitado al candidato a la alcaldía de Neiva, Jorge Andrés Hechen, quien dará a conocer sobre sus propuestas de gobierno. Cordial saludo a toda la teleaudiencia del canal 2 de Alba Suroné y especialmente a los televidentes y a quienes nos siguen a través de las redes sociales de Alba Noticias, el informativo número uno de la televisión regional. Como todos los días, venimos con un nuevo invitado, con un nuevo candidato que nos va a compartir sus ideas, sus propuestas, sus iniciativas de llegar a la alcaldía de Neiva o a la gobernación del Huila. Hoy, nuestro invitado para todos ustedes, para que tengan la información correcta y decidan el próximo 29 de octubre informado, es el abogado y politólogo Jorge Andrés Hechen. Él tiene 33 años, recientemente fue diputado de la Asamblea Departamental y ha venido desarrollando una importante tarea con emprendedores, presentando un proyecto de gobierno que busca generar empleo y dinamizar la economía de Neiva. Y por eso lo hemos invitado a Alba Visión con la democracia. Bienvenido, Jorge Andrés. Pues, profe, mil gracias por la invitación y un saludo muy especial para todos. ¿Qué espera usted que pase el próximo 29 de octubre? Lo primero es que toda la ciudadanía libremente y a conciencia salga a votar, que ejerza su derecho al voto, el deber. Hoy Neiva más que nunca nos necesita a todos. Hoy Neiva está en riesgo. La situación social, económica, de inseguridad, la malla vial. Como está Neiva hoy, yo no me imagino a Neiva 4 años más en las mismas manos, pero tampoco en una misma dinámica donde llegan a gobernar, y estamos viendo aquí las consecuencias, empeñados, llenos de compromisos, simplemente a buscar cómo cumplen tantos compromisos, principalmente a gente de afuera, en lugar de concentrarnos en sacar a Neiva adelante, en generar desarrollo y prosperidad, y sobre todo con líos jurídicos, que es algo muy grave. Jorge, en ese sentido, lo que usted acaba de señalar, algo fundamental que lo hemos escuchado en sus diversas intervenciones, y es la economía como gran fundamento de su campaña. ¿Cuál es la iniciativa fundamental para generar? Yo he presentado una propuesta que se llama Seamos Socios, donde es una propuesta económica para usted, para las familias neivanas. Queremos impulsar la economía de Neiva. Tenemos que buscar generar mayores ingresos para las familias, que mejore el bolsillo para la gente. Esa es la clave para que podamos resolver muchos de los problemas que tenemos en nuestro territorio. Yo quiero que la alcaldía no sea una simple recaudadora de impuestos, sino que la alcaldía vaya mucho más allá, que la alcaldía también sea una promotora de desarrollo económico, que el dinero en los neivanos, porque el presupuesto de la alcaldía no es plata de un alcalde, es de todos los neivanos, que sirva para generar ese respaldo económico que la gente necesita para salir adelante. Explico. Aquí tenemos que promover el emprendimiento. Aquí tenemos que ayudar a cuidar las empresas y en su fortalecimiento.
Neiva tiene que ser un territorio atractivo para que llegue la inversión, para que llegue la empresa, para que dé ese paso hacia la industria. Si alguna persona quiere emprender, tú puedes tener las ganas, el sueño, el conocimiento, pero te hace falta el respaldo económico. Para mí, la plata está en la alcaldía, pero también hay que ayudarle a los comerciantes, a los empresarios, para que su negocio salga adelante y se pueda fortalecer. Para eso se requiere acompañamiento y también respaldo económico. Y para mí la plata está en la alcaldía. ¿Qué quiero yo? Sí. Vamos a crear un fondo que se llamará el Fondo para el Emprendimiento y la Innovación. Será un fondo local del municipio para que haya más garantías de flexibilidad al momento del acceso. A ese fondo le vamos a poner cerca de 20 mil millones de pesos. Ahí. Y a través de ese fondo y con este presupuesto es garantizar ese respaldo económico que permita apoyar a los emprendedores y o empresarios en Neiva. Acá necesitamos impulsar la economía. Por eso es una sociedad. Conmigo la alcaldía pone la plata y la gente pone el trabajo. ¿Cómo hacer para que esa iniciativa, para que ese proyecto, para que esos recursos, en qué manera de seguimiento, de inversión, Jorge Andrés, se pueda hacer para que tenga a largo plazo? Usted también nos ha hablado de Neiva, hay que proyectarla al 2050. ¿Cómo hacer que la gente no se gaste eso y siga el invirtiendo? El acompañamiento es importante. Okay. No solo es dar por dar. Correcto. También es el acompañamiento que desde la administración vamos a dar. Un acompañamiento real, mucho más integral, mucho más continuo, que permita ayudarle a esa emprendedora que salga adelante, que permita ayudarle a ese tendero, a ese comerciante, a ese empresario, a que realmente su negocio, su empresa se pueda fortalecer, que pueda crecer. Si logramos esto, no solo estamos impactando la economía de una familia, no solo estamos logrando que esa empresa salga adelante, sino también que nos va a ayudar a generar más trabajo en Neiva, que son más oportunidades para más personas. Y paralelamente tiene que ir el acompañamiento desde la administración. Ese acompañamiento técnico con conocimiento que ayude, que no deje a esa persona sola, sino que realmente sea un apoyo, una verdadera sociedad desde lo económico y desde el acompañamiento para que pueda esa persona con su trabajo salir adelante. Él es Jorge Andrés Heche, candidato a la alcaldía de Neiva, que está aquí con ustedes, con nosotros, hablando de sus propuestas de gobierno. Y hay unos temas fundamentales, Jorge Andrés, que la gente quiere conocer, y es el tema, por ejemplo, ya vamos a ir hablando de la economía, que es una de sus propuestas fundamentales y que se lo han destacado. Pero hablemos brevemente de tres temas clave y acciones concretas que usted el primero de enero pondría en marcha. En el tema de transporte, que es algo que le está agobiando a lo que vimos aquí en Neiva, Jorge. Mira, el primero de enero, lo primero es posesionar un excelente equipo de gobierno. Okay. Yo no vengo con los compromisos de otros. Yo no vengo empeñado a gobernar. Yo no tengo que consultar a nadie. Tomaremos las decisiones de acuerdo a las hojas de vida que nos permita estructurar un excelente equipo de gobierno. La mezcla entre la experiencia, pero también la juventud. A los jóvenes tenemos que darles oportunidad. Y mínimo el 50% de nuestro equipo de gobierno estará conformado por mujeres. Lo segundo, realizaremos un consejo de seguridad. Aquí el tema de la seguridad es urgente y hemos presentado una propuesta integral desde la mano dura, desde mejorar la articulación, fortaleciendo la inteligencia y la tecnología, con articulación con las empresas de seguridad y vigilancia privada, que nos permita que seamos más reactivos en términos de seguridad. Pero para mejorar también la seguridad necesitamos mejorar la economía de Neiva, avanzar en la prevención social del delito, para combatir el hambre, el desempleo. Esa preocupación que tienen muchas familias que llega el fin de mes y no tienen cómo pagar el arriendo o los servicios públicos. Y ahora cuando los servicios públicos han venido creciendo de manera excesiva, por ejemplo, la tarifa del servicio de energía, y yo sí me pronuncié sobre ese tema y espero que la Superservicios actúe al respecto. Entonces, aquí necesitamos recuperar la seguridad de Neiva. Lo tercero, avanzaremos en la estructuración del proyecto de acuerdo que nos lleve a la creación del Fondo para el Emprendimiento y la Innovación en Neiva, que será ese instrumento que realmente nos ayuda a garantizar ese respaldo económico. Yo quiero que usted, ciudadano, sienta que esta propuesta, como lo es para usted, es para ayudarlo a usted, es para mejorar la economía de ustedes. ¿Qué espera uno de una alcaldía?
No una alcaldía alejada de la ciudadanía, no una alcaldía encerrada en su despacho, una alcaldía de puertas abiertas, pero que la alcaldía también sea ese apoyo que necesita uno para salir adelante. Ahora, hay un tema también fundamental y es el Plan Nacional de Desarrollo que acaba de ser aprobado por el Gobierno Nacional del presidente Petro. ¿Qué tipo de articulación propone usted para que de ese plan general lo llevemos a nuestro territorio? Cuando tú estudias realmente el Plan Nacional de Desarrollo, hay dos temas ahí puntuales que tienen que ver con Neiva. El primero es el cierre financiero para la PETAR. Llevamos muchos años hablando de la PETAR en Neiva y lo cierto es que hoy no llevamos ni una piedra. Inclusive nosotros históricamente le hemos dado la espalda increíblemente al río Magdalena. Contaminamos el río, 1.370 litros por segundo, arrojamos de aguas sucias al río, pero no lo hemos aprovechado para generar desarrollo económico como lo han hecho otras ciudades como Barranquilla, como Montería, como Guayaquil, etc. Entonces, tenemos que avanzar en el proyecto de la PETAR. De verdad, pero hay que tener claridad sobre qué tipo de proyecto es. ¿Cuánto cuesta esa PETAR? Y las nuevas tecnologías, que sea la PETAR que realmente Neiva necesita y que podamos lograr esa buena articulación con el gobierno nacional para que impulsando el proyecto desde la alcaldía, como lo vamos a hacer, encontremos esa cofinanciación del gobierno nacional. Y lo segundo, el tema de los convenios solidarios. Hoy la malla vial es un gran dolor de cabeza para todos. Tenemos que tapar huecos, hay que rehabilitarla, hay que mejorarla, como también tenemos que proyectar y avanzar en las nuevas vías que Neiva necesita hacia el futuro para generar desarrollo y desembotellar. Pero en la rehabilitación rápida, para que tapemos huecos, yo he venido proponiendo que vamos a impulsar convenios solidarios con las juntas de acción comunal. Como yo no le debo nada a nadie, aquí yo no estoy detrás del negocio, como pueden estar otros, yo sí prefiero trabajar con las juntas de acción comunal y que la mano de obra sea de la misma comunidad. Él es... Lo cual Jorge, sí, nos permita, profe, sumar esfuerzos y eso da garantía de transparencia. Como también he dicho, queremos volver a trabajar con el batallón de ingenieros para que avancemos en la rehabilitación de la malla vial urbana en Neiva, que es urgente, y debemos hacer presencia también para mejorar las vías en el sector rural. Él es Jorge Andrés Hechen, 33 años. 34 ya. 34 ya, bueno, muy bien. Que modelo está tirando 89. A la alcaldía de Neiva y que ha estado con usted y con nosotros hoy aquí en Alpavisión con la Democracia. Y como siempre, queremos de que usted, candidato, a la audiencia le diga en 35 segundos por qué votar por usted el próximo 29 de octubre. Primero, yo soy hoy el candidato más joven. No tengo ni un proceso ni una investigación y nunca la he tenido. Neiva necesita transparencia, pero esto requiere de coherencia. Conozco la administración municipal porque trabajé allí durante el gobierno del doctor Lara y conozco la realidad de Neiva. Soy una persona que lo que me propongo lo hago. He venido trabajando con coherencia por apoyar el emprendimiento e impulsar la economía. Por eso los 6 festivales que organicé, incluyendo los de la empanada. Por eso la aplicación Neiva Compra y demás. Yo más que decir, soy de hechos. Y aquí hay una propuesta que es una propuesta económica para usted, lejos de las peleas personales. Yo no vengo con los compromisos de otros. Lo que estamos es buscando generar alivios al bolsillo de la gente. No como ha pasado recientemente, que algunos que hoy son candidatos lo que hicieron fue aprobar el aumento excesivo del predial en Neiva abusivamente y que resultó ser un acuerdo ilegal. Aquí hemos alzado nuestra voz frente a lo que está sucediendo con la tarifa del servicio de energía y los servicios públicos en general. Yo he dicho, no habrá aumento del predial en mi gobierno. Buscaremos reducir las pérdidas en las Ceibas para congelar la tarifa del servicio de agua en Neiva. Seguiremos buscando alivios que permitan también impulsar el emprendimiento y que llegue la empresa en Neiva. Pero sobre todo, aquí hay una propuesta. Es para impulsar la economía suya, de las familias en Neiva, que para mí es la prioridad. Si mejoramos la economía de las familias, si mejora la situación de ingresos de ustedes, resolvemos muchos de los problemas en Neiva. Por eso, mi invitación, con mucho respeto, es a que seamos socios. Conmigo la alcaldía pone la plata y la gente pone el trabajo. Él es Jorge Andrés Hechen, candidato a la alcaldía de Neiva, que ha estado con usted y con nosotros hoy aquí en Alpavisión con la Democracia.
la semana, Lina Andrade sigue desde diferentes puntos de la ciudad de Neiva preguntándole a los transeúntes cuál sería esa pregunta que le harían a los candidatos de la alcaldía de Neiva y de la gobernación del Huila. En el opinómetro de la semana seguimos hablando con los neivanos, con los transeúntes, sobre cuál sería esa pregunta para los que aspiran a la alcaldía y la gobernación del Huila. Que traten de hacer las cosas bien, que no se queden con nada, que no se roben nada, porque desafortunadamente en este país nada funciona porque ellos son muy corruptos, se quedan con todo. No gobiernan para el pueblo, gobiernan para ellos, por eso no funciona nada en este país. Hacer las cosas bien por la ciudad, mucha basura, como turista mucha basura por el malecón. Pues el tema es que sean legales y que no roben mucho porque ya la gente no les cree, nosotros los ciudadanos ya no creemos, porque sinceramente uno va y vota y sinceramente la gente, siempre ellos van a robar, por ejemplo Yorky que robó hasta, yo tengo niños estudiando y estaba robando hasta la comida de los niños, eso no me parece, ¿sí me entiendes? La inseguridad es lo más triste acá en Neiva, en toda Colombia, la inseguridad. Si van a atacar la corrupción, eso sería lo más importante para que Neiva salga adelante, ¿no? Porque es que cogen la plata y se la dividen entre ellos y miren las calles cómo estamos llenos de huecos. No están haciendo nada por la ciudad, es la verdad. Pues que nos mejoren esta ciudad porque, mejor dicho, no la van a dejar vuelto nada. Que tengan en cuenta un poquito más la ciudad, ¿no? Que la tienen muy abandonada. Al principio, cuando yo llegué aquí a Neiva, era muy hermosa, pero ahora en estos momentos está totalmente acabada. Y que le pongan un poquito a mano a la ciudad, que es lo que tenemos, donde podemos salir a distraer la mente. ¿Qué harían para mejorar la tanta inseguridad? ¿Qué harían para mejorar la seguridad del municipio? Sinceramente, pues que hagan bien para todos, que colaboren con la ciudadanía, con la seguridad de Neiva. Parece que sería lo mejor. Sin duda alguna, la inseguridad es una de las problemáticas que viene aquejando a los gulenses en este momento y es por eso el llamado que hace a los aspirantes a la alcaldía y la gobernación del Huila. Padres de familia y docentes de la institución educativa Ángel María Paredes de la sede Calixto manifestaron su inconformidad de acuerdo al plan de alimentación escolar debido a los alimentos que se le está suministrando a los estudiantes. Padres de familia de la institución educativa Ángel María Paredes, sede Calixto, se encuentran preocupados por la mala prestación del programa de alimentación escolar para los estudiantes. La semana pasada habían suspendido el servicio sin avisarnos el miércoles. Hubieron unas actividades de movilización también, el viernes hubo una actividad, pero en fin no nos avisaron de que habían esos cortes afectando la alimentación nuevamente de los niños. Supuestamente hoy reinicia nuevamente el suministro del PAE, tanto en esta sede como en la otra, pero no nos habían avisado, no nos habían informado y nosotros ejercemos una veeduría sobre la calidad de esos alimentos. Según lo manifestado por los padres de familia, no les han permitido realizar una veeduría a los alimentos que le están suministrando a los alumnos de la institución. Sin embargo, no nos permiten conocer cuándo llegan los alimentos, en qué cantidades llegan, en qué condiciones llegan y la preparación de esos alimentos si verdaderamente corresponde a una minuta balanceada de un nutricionista, donde está afectando la alimentación y la vida y la salud de nuestros estudiantes. El refrigerio pues es pésimo, vemos que llegan siempre el mismo refrigerio y pues no es un refrigerio saludable. Todos los tres refrigerios que siempre son un pan, una avena súper dulce y un bocadillo, todos con azúcar, o sea, nada balanceado para los niños. Entonces, pues también hacemos un llamado a las autoridades, a las personas que se encargan del PAE, para que pues estos recursos sean mejor distribuidos, los recursos económicos sean mejor distribuidos y más saludables para nuestros niños. La comunidad educativa pide de manera urgente la intervención de las autoridades encargadas para que esta situación no siga afectando el desarrollo educativo de los estudiantes. We'll be right back.
Bienvenidos a la sección deportiva del día de hoy. Luego de haber realizado el compromiso entre Atlético Huila y La Equidad, pues el equipo huilense se dio puntos en casa, un partido que finalizó 1-1. Luego del compromiso entre La Equidad y Atlético Huila, el equipo huilense se dio los puntos en casa. Este partido finalizó 1-1, situación que sigue dejando en rojo al Atlético Huila. Bueno, pienso que el empate nos deja tristes. Ya hablaremos en el camerino, estamos haciendo la recuperación, analizaremos lo que pasó, pero es difícil cuando pierdes puntos por la pelota quieta, ya es repetitivo, no vale hablar, corregir, mejorar, es un tema que nos tiene muy dolidos y hoy las circunstancias del partido. La expulsión de Lucumí nos lleva a buscar, era cuidar ese 1-0 a muerte y en la pelota quieta nos empatan. A pesar de los inconvenientes obtenidos en el desarrollo del partido donde se fue la energía, por su parte Marcus Vinicius se sigue catalogando como uno de los mejores del equipo. Para mí la verdad, el personal está bueno, estoy haciendo los goles, pero la verdad muy triste. Prefería que... Para mí sería mejor que yo jugara mal y no hacía los goles, pero que el equipo lograse y ganase. El próximo partido será este domingo contra Medellín por la fecha 16 en el Estadio Atanasio Girardot, donde esperamos que en condición de visitante se puedan traer los puntos. Los hinchas del Atlético Huila a través de las cámaras de Alpa Noticias mostraron el respaldo que tienen para el equipo. Hinchas del Atlético Huila dieron a conocer su postura frente a los resultados que ha tenido el cuadro auriverde en los últimos encuentros y que lo han dejado al borde del descenso. Que jueguen mejor. ¿Por qué? ¿Cómo ha visto el desempeño de los jugadores? Malo. ¿Por qué malo? Porque no están haciendo lo que tienen que hacer, o sea, tienen que jugar mejor. Pues que sigan mejorando y con buena perseverancia. Y así haya derrota tras derrota, siempre habrá un poquito de victoria entre nosotros y si jugamos bien podemos alcanzar todo. No, que es un equipazo. ¿Cuál es el mensaje de apoyo que usted le envía al equipo? No, que siga triunfando, que lo apoyamos en todo sentido. Pues mire que el equipo ha estado bien, pero lo que pasa es que si acuerdan, cuando ya no les queda casi posibilidades, son 5 partidos, tienen que hacer los 15 puntos con rivales como Santa Fe, Junior, América. Es difícil, se acuerdan a lo último de sacar unos puntos que pues sería como un milagro, ¿cierto? Que el Atlético Huila mantuviera la categoría. Lástima todo el impulso que se ha hecho y que han hecho los dirigentes para que se acuerden a lo último de que van a descender. Ellos deben de acordarse desde cuando comienza en los juegos para que no nos pase casi siempre esto, siempre, y ahorita no es que dependemos de nosotros y matemáticamente está vivo, pero son 3 equipos, Santa Fe, América, Medellín también entra ahí, Junior, imagínense, entonces el más flojito es Equidad. Está jugando bien, falta más como de compromiso, de más jerarquía futbolística. ¿Su mensaje como aficionado para el equipo? Pues que ánimo, que quedan todavía 5 fechas y hay que disputarlas al final. Pues que hay que replantear el equipo porque en verdad no se le ve como esas ganas, esa entrega, ese compromiso. No sé si la falla es de los directivos o de los mismos jugadores. Deben reparar muy bien qué es lo que está pasando. ¿Le pongo un mensaje de aliento a los jugadores? No, que le pongan berraquera a esto porque definitivamente regresar al descenso sí es bárbaro. Ya, y nos duele mucho a los hinchas del Atlético Huila. Que le meta la ficha porque entonces, ¿qué estamos? Solamente las mujeres pues sacamos la cara. Primero que todo, el equipo está jugando bien. El problema es que no le están metiendo la mano. Ese es el problema. ¿Cuál cree que usted son las principales causas de estos resultados? Ah, pues la principal causa es que no le están metiendo la mano y así no se puede. Es berriondo, es difícil. ¿Un mensaje de aliento ya como hincha? Bueno, como hincha, pues darle más aliento y que sigamos, que vamos para adelante. El próximo encuentro del Atlético Huila será ante el Deportivo Independiente Medellín el domingo 8 de octubre, donde espera ganar y obtener los 3 puntos. El Club Social y Deportivo Aston Huila, encabezada por su director Alfonso Caballero, realizaron un acto simbólico para entrega de dotaciones a los jugadores que irán a Cartagena.
El Club Social y Deportivo Aston Villa, en cabeza del presidente Alfonso Caballero, realizará un acto simbólico en donde se hizo entrega la bandera y uniformes a los jugadores de las categorías sub 9 y 11 que irán a la ciudad de Cartagena. El equipo participará en el campeonato Cartagena Cup, que va del 6 al 13 de octubre del presente año, un torneo que viene organizando la Liga de Fútbol de Bolívar y el cual Aston Villa buscará dejar en alto el departamento del Huila, obteniendo el título de campeones. Hasta aquí la sección deportiva del día de hoy, pero espere mañana mayor información en materia deportiva. ¿Ya te inscribiste en el 6º Congreso Internacional de Neurociencias y Neuropsicología? Hacia la construcción de la política pública de salud celebrar, organizado por el Programa de Psicología de la Universidad Cooperativa de Colombia y los grupos de investigación Psicosaberes. Conoce los expertos internacionales que nos ayudarán en el Congreso. Visite nuestra página web www.alpavision.com.co. Allí podrá encontrar las emisiones centrales, información institucional y de interés, soporte técnico y servicios comerciales. También los quiero invitar a que se conecten en vivo a través de nuestra cuenta oficial de Facebook como Canal 2 Alpavision Noticias. Al regreso, espere. El coronel de la Policía Metropolitana de Neiva confirmó que Neiva ha tenido reducción de homicidios. Conozca aquí en el PAN Noticias los hechos judiciales más importantes de la ciudad y el departamento del Huila. El Gaula Militar ha logrado la captura de 17 personas en lo corrido del año, presuntamente vinculados a delitos de extorsión. Ya regresamos con mayor información. Imagina por un momento quién quieres ser como profesional y comienza a buscar dónde transformarte en lo que siempre has soñado. ¡Se siente bien! ¡Lo sé! Y cuando al fin encuentras ese lugar y visualizas tu futuro, es allí cuando te das cuenta que en la Universidad Cooperativa de Colombia... Todo está aquí. Así es, aquí está todo para convertirte en el profesional que quieres ser. Inscríbete ahora. Super Cristal, todo en cristalería, aluminio, útiles de aseo, esmaltados, eléctricos, accesorios, cortinería, termos, Supercristal, estilo y belleza para su hogar. Nuestro nombre respalda su compra. Calle Octava, número 336, Neiva. Visita Supercristal. Imagina por un momento quién quieres ser como profesional y comienza a buscar dónde transformarte en lo que siempre has soñado. ¡Se siente bien! ¡Lo sé! Y cuando al fin encuentras ese lugar y visualizas tu futuro, es allí cuando te das cuenta que en la Universidad Cooperativa de Colombia... Todo está aquí. Así es, aquí está todo para convertirte en el profesional que quieres ser. ¡Inscríbete ahora! Premios Gigantes Alpazurnef 2023. Postule a su candidato a las siguientes categorías: líder joven, liderazgo femenino, líder en discapacidad, vocero social. Mayor información, calle Cesta número 14A39, barrio El Tico, en Neiva. Super Cristal, todo en cristalería, aluminio, útiles de aseo, esmaltados, eléctricos, accesorios, cortinería, termos, Super Cristal, estilo y belleza para su hogar. Nuestro nombre respalda su compra. Calle Octava, número 336, Neiva. Visita Super Cristal. El coronel de la Policía Metropolitana de Neiva informó que Neiva hace precisamente una de las ciudades que ha tenido reducción en homicidios en lo corrido de este año en comparación del año anterior.
A través de las cámaras de Alpanoticias, el comandante de la Policía Metropolitana de Neiva dio a conocer que, de acuerdo a un trabajo articulado, se ha venido recuperando un importante número de motocicletas. En cuanto a la recuperación de motocicletas, va de la mano de las actividades preventivas. Como les decía hace un momento en la rueda de prensa, tenemos una disminución importante en el hurto a motocicletas gracias al trabajo preventivo que se está haciendo, y se ha hecho una recuperación importante de más de 130 motocicletas en lo corrido del año. El coronel Domingo Alfredo López dio también a conocer la cifra que deja Neiva como uno de los municipios que ha tenido una reducción en homicidios frente al año anterior. El homicidio en el área metropolitana de Neiva tiene una reducción del 10%, de 7 homicidios menos con relación al año inmediatamente anterior. Es una cifra satisfactoria si miramos por lo menos en lo que son las tasas nacionales. No obstante, y siempre lo he dicho, un solo hecho de homicidio es la pérdida de un ser humano y nos debe preocupar mucho. Entonces, el trabajo permanente es prevención del homicidio en todas sus modalidades. Tenemos que casi el 70% de los homicidios suceden después de unas lesiones personales provocadas por riñas, provocadas por situaciones con comportamientos contrarios a la convivencia. El coronel hace un llamado a la tolerancia entre la ciudadanía. En lo corrido del año ya son 3 casos que se han presentado donde luego de lesiones personales se presenta un homicidio. En nuestra sección de judicial, precisamente conozca cómo fue el comportamiento de los huilenses en ese componente. Un informe entregado a través de las autoridades. El día de hoy, cuando los uniformados de la estación de policía terminal realizaban labores de patrullaje, fueron alertados por parte de la ciudadanía, quienes informaron que al interior de un vehículo de transporte público que cubría la ruta La Plata-Huila-Melgar-Tolima, había una pasajera con una actitud sospechosa y con 2 bolsas. La mujer de 26 años de edad fue sorprendida en flagrancia cuando llevaba consigo 26 kilos de marihuana prensada envueltas en cinta café, bolsas negras y al interior de 2 tulas. Es importante mencionar que presuntamente a la mujer le habrían cancelado la suma de 200,000 pesos en efectivo por llevar la sustancia hacia este punto. El capturado será dejado a disposición de autoridad competente por el delito de tráfico, fabricación y porte de estupefacientes, donde un juez de control de garantías definirá su situación judicial. Por otro lado, en las últimas 24 horas fueron capturadas 7 personas por delitos relacionados a tráfico de estupefacientes, violencia intrafamiliar y hurto. En los planes de registro y control a personas realizados en jurisdicción de la Galería en el barrio La Pola, en el municipio de La Plata, fue capturado un sujeto con 15 dosis de bazuco. Asimismo, otros 2 sujetos fueron capturados con 25 envolturas más que contenían la misma sustancia. Entre tanto, una pareja que se encontraba agrediéndose mutuamente en vía pública, al parecer por temas de carácter personal, fueron capturados y dejados a disposición de la fiscalía por delito de violencia intrafamiliar. En el Huila se ha incrementado el delito de extorsión. Debido a ello, recientemente se dio un balance de las capturas que ha realizado el galao militar, pues en lo corrido del año son 17 personas las capturadas. El comandante nacional de los gaulas militares indicó que ha habido un aumento cercano a un 60% en el delito de extorsión en el departamento del Huila. No, hay un incremento para este año con relación al año anterior, aproximadamente un 60-70% en incremento de este delito basado en las denuncias. Pero ¿qué tiene que ver este tema? Que la prevención que nosotros estamos desarrollando con el gaula pues hace el acercamiento y la confianza a la población civil para que puedan denunciar. En lo corrido del año, en el departamento se han presentado 63 casos de extorsión a comerciantes, ganaderos y demás gremios productivos. Igualmente, el Gaula ha logrado la captura de 14 personas por este delito. Bueno, aquí principalmente el municipio de Neiva es el que más incremento tiene, obviamente por ser la ciudad capital, es donde tenemos la mayor registro de estas denuncias. Bueno, en este momento el Gaula militar Huila lleva de extorsión 17 capturas, de secuestro lleva 5 y delitos conexos como el concierto para delinquir y el tráfico y porte de armas son 89 capturas que llevamos a la fecha. Las modalidades más utilizadas por los delincuentes son la llamada carcelaria, falso servicio y sexting. Dentro de las exigencias está la económica y el constreñimiento a las víctimas. Para denunciar casos de extorsión lo puede realizar a través de la línea nacional 147. Como todos los martes, los quiero invitar a que disfruten del sorteo de la Lotería del Huila, que se llevará a cabo a las 10:30 de la noche en vivo y en directo a través de la señal del canal 2 de Alpa Surnet. La
La suerte está de tu lado, compruébalo. Llegó el momento de ganar con Lotería del Huila. Compra tu billete y conéctate a nuestras transmisiones de Facebook Live. Desde las cuentas de Alfavisión Noticias y Lotería del Huila, todos los martes a las 10:30 de la noche o en la señal de televisión del Canal 2 de Alfavisión. La fortuna de este martes puede ser tuya. Recuerden que somos el único canal de televisión por cable en la ciudad de Neiva. Esto ha sido todo por hoy, nuestra emisión central a las 8 de la noche, pero podrán volverla a ver a las 10 de la noche. En Neiva y Luila, Alpa Noticias, la verdadera opinión.